Hola amigos, sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 25 y esta vez que no vi nos enfrentamos a ISO 8A. Bueno, en la primera sección me tocaba darle a esta hechicera suprema en el primer nodo del camino 6, en la sección 1. Y pues decidí utilizar obviamente a Magic. Magic es una grandiosa opción, sobre todo para dar la hechicera suprema. Me tiró el primer especial y como su primer especial es largo, es buena opción para ponerlo aquí en este nodo porque entre más tardas en pegarle aquí al enemigo, va consiguiendo furia pasiva que aumenta creo que un 200% su daño por cada furia. Corríjanme si me equivoco, pero en este nodo cualquier luchador que pongan es brutal. Si te llega a golpear con furias, estás muerto prácticamente. Entonces Magic era una muy buena opción para poder bajarse a esta hechicera suprema y pues así lo fue. De hecho no tenía ni siquiera maestrías suicidas activas, no las activé para toda la guerra tampoco. Fue una guerra barata para mí, afortunadamente, otra vez. Y bueno, nos bajamos a esa hechicera suprema y ahora nos tocaba bajarnos a Avispa, ¿ok? Aquí pude haber utilizado a Quake, de hecho creo que me habían asignado a Quake, pero decidí utilizar a Warlock. También quería verificar si tenía voluntad o no este luchador. Y dije, bueno, Warlock igual lo puede verificar a ver si tiene. Así que, pues bueno, aquí nada más estaba yo tratando de baitear su primer especial para que pudiera yo hacerle un combo entero con Warlock. Porque recuerden que cuando el timer expira en la avispa, te puede eludir. Entonces, cuando te elude, te aplica una desventaja de alto voltaje. Y bueno, aquí me arriesgué, tiré el especial 2 por si. Para que se acabara más rápido la pelea, pero había riesgo de que me eludiera, no lo hizo. Así que pues bueno, nos bajamos a esa avispa la primera, que era pues obviamente el nuestra misión. Y bueno, ahora me tocaba bajarme a una Domino en el nodo 25 de Footloose. Aquí el enemigo genera poder cuando te golpea en defensa. Entonces iba a ser una pelea interesante, sobre todo porque yo no tenía potenciador de invulnerabilidad. Había activado el de protección contra el especial 3, pero ve nada más cómo va consiguiendo sus barras de poder. Y yo así de que chin, la eludí cuando tenía el Loki, y entonces me eludió porque pues así es su habilidad. Y recuerden que cada que usa especial la Domino consigue lo que es una ventaja de eludir y una de imparable. Entonces ya me tenía arrinconado, pero afortunadamente estaba siendo muy buena con los especiales, los estaba tirando seguido. Y aproveché justamente antes de que consiguiera su segundo poder en tirarle mi segundo especial para ver si le podía drenar poder. Pero vean nada más, Domino no tenía la maestría de voluntad activa, entonces dije, chin, se va a complicar un poco más. Decidí activar el especial 1 para poder drenarle el poder que tenía, poder hacer espacio entre ella y yo para poder drenarle poder también, bueno, baitearla y que perdiera su especial 2. Y bueno, iba muy bien la pelea, no tenía yo maestría suicida, sino yo creo que la pelea ya habría terminado cuando lancé mi especial 1. Pero decidí no hacerlo porque no lo vi necesario. Y vean nada más, o sea, la pelea está yendo muy bien. Me está haciendo uno que otro fallo crítico, pero no estoy perdiendo mucha vida. Al final terminé perdiendo 15% solamente. Nos la logramos bajar. Domino rango 3 en este nodo. No tuve ningún problema. Y ahora sí nos tocaba bajarnos a el Magneto en el nodo de rabia. Me tocaba también en el camino 6 en la segunda sección. Y bueno, en ocasiones suele complicarse quakear a Magneto porque sus golpes son muy largos y lentos. Entonces, cuando Magneto por lo general termina de utilizar lo que es su golpe medio, a veces, en ocasiones, si eres un usuario de Quake, me lo vas a entender, liberas el gancho sin querer. Entonces, eso a veces te puede llegar a perjudicar y puedes llegar a morir. De hecho, yo no soy súper, súper acostumbrado a quakear a Magneto. Sin embargo, en esta pelea me fue muy bien. Estaba yo bien concentrado. Sabíamos que no podíamos morir muchas veces porque ISO 8A, sorpresivamente, siempre juegan muy bien en contra de nosotros y juegan muy mal en contra de todas las demás alianzas. Solamente contra nosotros juegan de la mejor manera que pueden jugar. Y pues sí, entonces sabía que yo no podía cometer ningún error si queríamos ganar esta guerra. Y pues salió muy bien esa pelea, no perdí absolutamente nada de vida. Y ahora ya para terminar, amigos,
me tocaba bajarme a este long shot. No tenía potenciadores de los chiquitos, entonces dije, vamos a abrir unos cuantos cristales. Abrí unos cristales, conseguí los potenciadores, el verde y el rojo, y ahora le curé a Magic lo poquito de vida que había perdido y vámonos. Total, no había usado prácticamente nada de objetos en esta guerra y ahora sí me tocaba bajarme este long shot. No utilicé a Quake, amigos, porque hay probabilidad de que te anule la mejora. Entonces, cuando te anula, él consigue poder más la dispersión mística. No, 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 es un horror. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Traté de hacerle pocos combos, ya sea combo de 2, 3, 4 golpes, para que no me tirara el especial. Traté de no baitearlo para nada y funcionó. Logré bloquearle el poder y luego le robé poder antes de que utilizara su segundo especial. Y también luego lo baiteé para que tirara el especial 1, lo tiró y órale, ya teníamos bloqueado todo su poder. No me arriesgué para nada en esta parte, chavos. De hecho, están viendo que no estoy interceptando para nada. No me importa perder vida para nada porque pues al final esta es la última pelea que iba a hacer en toda la guerra. Y está yendo muy bien, la verdad. Hemos perdido muy, pero muy poca vida, 5% solamente. No tengo las maestrías asociadas activas. Miren el daño que estoy haciendo. No entiendo muy bien por qué me puso el karma negativo al final. Pero pues al final no influyó en nada. No me hizo nada. Lo maté sin problema alguno. Y amigos, déjenme decirles que, sí, como vieron, íbamos perdiendo en ese punto. Ya nos faltaban 8 nodos por bajar. Y a ellos 13, pero ellos habían muerto solamente 3 veces y nosotros 4. Y al final, sí, perdimos. Perdimos esta guerra. Hizo 8, volvió a derrotarnos, tal cual como en la temporada pasada. Cometimos 4 errores solamente. Ellos solamente 3 errores. Y eso les dio, pues, la victoria. Ni modo. Sinceramente, 3 de las 4 bajas que dimos fueron totalmente tontas. O sea, era para que nadie muriera de esas 3 bajas, pero ustedes saben, los errores se cometen y pues ni modo, felicidades a IS8A, pues cometieron menos errores, así que pues técnicamente jugaron mejor y pues ni modo, comenzamos esta primera semana al final con una derrota y 2 victorias. Íbamos en primer puesto, de hecho, pero después de esta derrota pues nos bajaron probablemente en segundo, tercer lugar o incluso cuarto, pero no tan lejos porque New Nation empató con SAS, Andromeda Skrulls, ¿ok? Entonces, New Nation, que son los principales favoritos de esta temporada, ya perdieron 2, ¿ok? Porque recuerden, un empate son 2 derrotas. Y pues ni modo, esta temporada igual pinta tal cual como la pasada, de que todo es incierto, cualquier alianza puede ganar. Sobre todo porque casi no están poniendo potenciadores de 3 minutos en la tienda. Y pues ni modo. Pues sí. Felicidades nuevamente a IS8A. Y los MVPs no se los traigo porque estoy grabando justo antes de que termine guerra. Pero creo que sí conseguí el MVP en el grupo 2. Y pues bueno, amigos, esto ha sido todo de mi parte. Ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like, suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y bueno, ¿se esperaban esa derrota, amigos? Yo, sinceramente, no. Porque íbamos jugando muy bien. Pero, ni modo, las guerras son así. A veces se gana, a veces se pierde. Y, ni modo. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Cuídense mucho. Bye.